nom est Philippe Perrin, je suis photographe il y a des 30 ans, plus ou moins. Et cette série est une partie de la série des concours à Sevelan qui a gagné 2 millions d'onze. J'ai la suerte, pour qu'il réalité sur la suerte et sur le concours, de gagner rester premio en la catégorie, Fine Art. Je suis réalité parmi nous, un concours en trouvé l'opportunité de tenir la caméra véritable, la Ultima Sublad, par dire la meilleure caméra véritable du monde. Et parmi foi un petit problème, era mi première caméra véritable, yo soy photographe classico, uno de los dinosaurios qui te devia en travaillant con sus camaras, con películas, con laboratorio, et nunca bien travaillado al dire con véritable hasta que gagné el concurso. Et de repente me encontro con este camara qui era la meilleure en el mundo, parmi foi realmente un choque. Entonces decidí de trabajar sobre el medium y cómo trabajar sobre el medium sin invitar buenos amigos, excelentes fotógrafos que ellos antes de mí tenían años de experiencias con el director. Entonces hicimos un trabajo, nos prestamos la cámara y hicimos un trabajo bien diferente, platicando de nuestras experiencias. Nos juntábamos una vez a la semana a platicar un poco cómo te ha ido, la comparación, nuestro encuentro con el medium, con la sala que realmente es algo excepcional. Qué extraño de volver a Querétaro. Para decir, hace 20 años, saliendo de Francia, quería llegar al país, me había ido muy bien en Francia, pero de retorno para viajar en el mundo. Pensaba irme en Brasil. Y antes de irme en Brasil, un amigo vivía en México, en San Miguel de Allende, y me fui a visitarlo. Y tuve la oportunidad de hacer un encuentro y me invitaron en Querétaro, il y a 20 años, para hacer juez del concurso estatal del estado de Querétaro. Y en esta oportunidad encontré mi mujer, mi ex-mujer, y me quedé a vivir 9 años. Y para decir, es un placer, una emoción de volver aquí hoy, después de casi 15 años, en Querétaro. Realmente es una gran emoción. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la Galería 10. Para mí es un gusto de volver a Querétaro.